Llegamos, amigos, con este video que nos pidieron mucho. Hey, Mezcali, háganse un video a ver cómo usan esa vaina. Este que está aquí en el árbol, el famoso guaje, amigos. Y dijimos, pues sí, nos la aventamos, ¿no? A ver cómo nos queda. Y pues aquí les vamos a llevar a ustedes algo en lo que nosotros, la gente de por aquí, de Guerrero y de Morelos, lo ocupamos. Chéquense el dato, parientes. Miren, ahí está. Primero sacamos el producto, ¿no? Qué chulada. Miren nada más. Después, ya aquí en el comal, fuego lento, ponemos todas esas semillitas. Las movemos, que se cozan con los chilitos, ahí ya vieron. Y el ajo, ¿no? Importante. Ahí están. Vayan tomando nota. Aquí ya está esponjadito. Cuando lo estás haciendo te llega un olor a todo dar. Ya está esponjadito aquí. Los chiles ya están más o menos cocidos. Miren qué chulada. Ahí está. Listos para el siguiente paso. Pero antes de esto, parientes, ya que están listos, vamos a hacer lo siguiente. Vayan viendo para que ustedes se lo revienten ahí en su cantona. Ahí está. Continuamos, pues. Tenemos nuestra licuadora, una mano que ha hecho muchísimas cosas, una mano muy experta, que algún día se han de comer los gusanos, esta mano. Pero por lo pronto ahorita que sigan su trabajo, bien molidito. Ahí está, miren, bien molidito el ajo y el chile, ¿no? Aquí tenemos nuestros guajes ya listos para echarlos a la licuadora. O sea, a este molcajete, pues. Tienen que entenderme, pues, así el molcajete, ¿no? La licuadora de nosotros. Aquí en el pueblo así lo usamos, ¿no? Y sale más sabroso. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero si haces un chile en la licuadora y un chile en el molcajete, sabe mejor el del molcajete. Este es el resultado. Aquí está. Un chile de guaje. Los chiles le vas a poner a tu gusto. Tu tortillita. Y miren esto. ¡Qué hubo! Chicharroncito y su chilito de guajes. Bueno, amigos, video corto, espero les haya gustado lo que me pidieron. ¡Sobres, pues, parientes!